¿Dices que apresaste una goleta pesquera tú solo? Menuda hazaña, capitán. Al igual que lo fue recuperar mi bergantín. Una vez más, os debo una. Este ratero no aguantó ni 2 meses con tu barco antes de volver arrastrándose a Nassau. Pidió el perdón de inmediato. No tuve elección, muchachos. Ese Rogers no paraba de seguirme. ¡Cierra la boca, Rackham! ¿Y bien? ¿Sigues detrás de esa esquiva fortuna? Sí, y estoy cerca. He oído que el sabio zarpará de Kingston en un barco llamado Princesa. Podrías dar un mejor uso a tu ambición, Kenway. Encontrémoslo juntos. No tengo paciencia para ti y tus místicos, Mary. Quiero probar la buena vida. Una vida fácil. Nadie que sea honesto tiene una vida fácil. Y lo único que se desencadena al desearla es dolor. Bueno, Rackham. Hora de retirarse. ¿Qué pasa, Adi? Este canalla trabaja para la Real Compañía Africana. ¡Dile lo que me has contado! No he visto al Princesa en 8 semanas o más. Debe de estar a punto de volver. ¿Qué más? Pensaba que este era esclavo de los hombres que preguntaron por el Princesa esta mañana. Así que le dije... ¿Qué hombres? Marineros altivos sin uniforme. Y un caballero con una cicatriz aquí. ¿Hacia dónde se han ido? Dijeron que andarían por aquí cerca. Yo me he cansado de perseguir tus fantasmas, Edward. ¡Y los demás! Aguanta un poco, hombre. Estamos cerca. Hold a moment, get the intruder! ¿Has avisado a los hombres? Tenemos prisa. Sí. 2 soldados nos esperarán en la encrucijada. Muy bien. Si me permitís hacer otra, señor. ¿Para qué sirven esas muestras de sangre que estamos tomando? Torres me ha dicho que para que el observatorio funcione se necesita sangre. ¿A qué hora? Si se quiere usar el observatorio para, por ejemplo,
Para estudiar. Rey Jorge, hará falta una bolsa de sangre. En otras palabras, una sí, pero no temas. Torres ha enviado nuestras muestras a un refugio templario en Río de Janeiro. No seremos los primeros espiados en el observatorio, te lo garantizo. Sí, señor. Supongo que es un pequeño precio a cambio de todo lo que me han dado los templarios. Exacto. Gobernador, cuando perseguí a mis piratas en Madagascar, ¿qué métodos funcionaban mejor? Creo que los persuadía con mi carisma. La violencia y las amenazas habían de ser el último. En Madagascar les permitía elegir. O aceptaban el perdón y volvían a Inglaterra pobres, pero libres, o los colgábamos del cuello hasta que morían. Igual que en Exacto. Lástima que el comodoro Chamberlain no viviera para ver aquel éxito tan rotundo. Alardear no es propio de vos, Rogers. Todos tenemos un momento de debilidad. I have a contact here, and it's not so fickle, you might say. Regardless, they all want this cargo, so it should be profitable. Oh, Wendell, lean on you! Gran maestre, bienvenido. Buenas noches. Ya habéis oído. El princesa fue capturado por piratas hará 6 semanas. Por lo que sabemos, el sabio Roberts seguía a bordo. Muy bien. Algo es algo. ¿Y qué haremos para recuperar el princesa de manos de los piratas? El capitán Hornigold ha enviado a algunos de sus mejores hombres para capturar al sabio. ¿Y del paradero actual del sabio? Los vientos de esa ruta son desfavorables. Coincido, gran maestre. Tendría que haber ido yo mismo. Cualquiera de mis galeras de esclavos sería más que capaz de hacer ese viaje rápido. ¿Galera de esclavos? Capitán, te pedí que abandonaras esa infame empresa. No logro ver la diferencia entre esclavizar a algunos hombres y a todos los hombres. ¿Vuestro objetivo es dirigir el rumbo de la civilización, no? Un cuerpo encadenado lleva a la mente a rebelarse. Mas, esclavizad la mente de un hombre y su cuerpo le seguirá con gusto, con eficiencia. ¿Cuánta razón, gran maestro? ¡Get back here!
You. Hop. I've got a deadline on it. Don't let it lose me. Stop there. Recordadme en qué parte de África buscamos. En Príncipe, señor, una pequeña isla. He enviado a dos de los mejores, Barges y Cochran. Corsarios con buques rápidos y firme voluntad. ¡Edward Kenway! Imagina mi sorpresa al ver tu yacto fondeando aquí. ¿Ya has oído todo lo que tenías que oír? ¿Partirás ahora a salvar al sabio de nuestras garras? ¡Mal rayo te parta, cabrón! ¡Nos has traicionado! Porque hallé un camino mejor. Los templarios conocen el orden, la disciplina, la estructura. Pero tú jamás entenderás tales sutilezas. Adiós, viejo amigo. Una vez fuiste un soldado, cuando luchabas por algo real. Por algo más que tu pellejo. Sería una pena negarle a la gente el espectáculo de la obra. Tendrás que matarme para que vaya contigo, Kyle. Gracias. Ahora soy tu hombre, capitán. ¿Qué rumbo llevamos, capitán? Hacia Príncipe, oficial. Nos dirigimos a la costa africana. Dejémoslo por un rato. ¡Plegar cuadete, cuadete mayor! ¡Se acercan más, ¡fuego! ¡Capitán! ¡El disparo certero aquí! ¡Se hunde! ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Fuego! ¡Podría inutilizarlo! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Plegad velas! ¡Salid del viento! ¡Pegad esas velas, deprisa! ¡Fuego! 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 ¡Se hunde! ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡Fuego!
¡Capitán! ¡A estribor! ¡Acantilado al dejar que amaine el viento! ¡Debemos de estar cerca! ¡Menos viento! ¡Plegad las velas! Iré en busca de Roberts. No te entretengas. La tripulación se pone nerviosa. El capitán está chapoteando. Capitán Kenway. Otra situación desesperada, Roberts. Debemos dejar de vernos así. Deja de seguirme y tu deseo se hará realidad. Eso no es necesario. Sabes que soy un hombre de palabra. Hoy han matado a nuestro capitán Howell en una emboscada portuguesa. Estúpido cabezota. Le dije que no desembarcara. Fue organizada por los templarios Barges y Cochran. Los mismos que te llevaron a La Habana. Veo que los templarios nunca me dejarán en paz, ¿verdad? Supongo que ha llegado la hora de hacerles frente. Me gusta cómo suena eso. Y sé exactamente qué hacer. Pero esos hombres, Barges y Cochran, no pueden marcharse sabiendo lo de mi huida. No lo harán. No temas. Ah!
Despierta, hombre. Coged solo lo que podáis acarrear. No esperamos a nadie. Nos has vencido, Kenway. Has demostrado ser un gran asesino. ¿Y para qué? Por su maldito orgullo. Os interpusisteis entre mi botín y yo. Algo que nadie debería hacer. Un necio engreído. Como dijo Hornigol. Esa basura templaria no es nada para mí. Ninguno lo sois. Y tú te lo pierdes, Kenway. Los templarios nos acogieron cuando todo se fue al carajo. No nuestro rey, ni nuestro país. Los templarios. Los templarios son nuestra familia. Y la tuya. Servicio honrado conlleva tierras pobres, sueldos míseros y arduo trabajo. Pero como hombres de fortuna, disfrutamos de abundancia y satisfacción, placer y comodidad, libertad y poder. ¿Qué hombre con juicio elegiría aquella vida cuando el único riesgo que los piratas corremos es el desdén de aquellos que carecen de todo poder y esplendor? ¡Ah! Hoy llevo con vosotros 6 semanas. Y en ese tiempo
He adoptado vuestra visión como la mía, y con una convicción tal que sentiríais pavor al contemplar vuestras pasiones reflejadas en mí con tan cruda desnudez. Mas, si un capitán en mí veis, entonces, vuestro capitán seré. ¡Ya! Pues he hundido mis manos en aguas turbias y al sacarlas he resuelto que es mejor ser un comandante que un hombre vulgar y corriente. Vaya. Tu insistencia resulta agradable. Estoy buscando el observatorio. Dicen que solo tú puedes encontrarlo. Dicen la verdad. A pesar del desagrado que causa en mí tu entusiasmo, veo mucho potencial en ti. Soy Bartholomew Roberts. Edward. Ahora no tengo ningún secreto. Pero si me ayudas, en 2 meses hallarás tus respuestas. Al oeste de las islas de Barlovento.